Campeche, en Monteverde. Mi nombre es Luis Diego Santamaría y venimos a mostrar lo que es el proceso de la caña de azúcar. Y hay que tener mucho cuidado en la hoja, porque tiene como una sierra que te puede cortar muy fácilmente, como papel. Así es que mucho cuidado con la hoja de la caña de azúcar. También en las bases de la hoja hay como pequeños pelitos, que son como espinas. Un ejemplo es que si vemos mi dedo por acá, ¿lo ven? Son pequeñas espinas como un cactus. Hay una posición en la que se quitan muy fácilmente, la otra posición se clava. Tenemos tres tipos de caña de azúcar. Tenemos esta que se llama piojota morada. Tenemos esta otra que se llama piojota amarilla. Y tenemos esa otra, que esa se llama HP45. Eso es un híbrido, es la mezcla de diferentes cañas con el fin de tener más suavidad y que sea más dulce. En grandes plantaciones se prefiere utilizar esa caña porque crece más rápido y es más dulce, pero acá preferimos utilizar la piojota morada porque es una caña más gruesa. Por 5 de estas cañas necesitamos 8 o 10 de esas para la misma cantidad de jugo. Para obtener una nueva plantación de caña de azúcar, no trabajamos con semilla. Entonces, si se quiere una nueva plantación, lo que hacemos es que cortamos un trozo de la caña. Cortamos de este tamaño y ven las yemas. Estas son las nuevas cañas. Entonces, desde un trozo podemos obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cañas de un solo trozo. Esto lo cortamos y lo plantamos en forma horizontal. Así tendríamos 10 cañas creciendo al mismo tiempo. La primera vez que plantamos tarda un año y medio en crecer y dar la producción. Luego cada 8 meses va a producir. Pero puede producir todo el año. Porque si ven, crecen en diferentes tamaños, en diferentes edades. La caña de azúcar puede obtener un 50% agua o un 50% azúcar en su interior. Uno de los problemas de lugares altos o de zonas altas como Monteverde es que tenemos mucha agua, mucha lluvia. Entonces la caña de azúcar aquí almacena como un 75% agua, un 25% azúcar. Es por eso que las grandes plantaciones de caña de azúcar están en lugares más bajos, donde son lugares más calientes. Es el burío. El burío es muy importante para el proceso de la caña de azúcar. Lo que hacemos es que cortamos un pedazo de la corteza. Con este pedazo normalmente lo majamos y obtenemos una savia, como una sustancia. Esa savia se mezcla con el jugo de la caña de azúcar cuando está frío, y cuando empezamos a cocinar el jugo de la caña de azúcar, la sustancia, la savia, va a atrapar toda la suciedad de la caña de azúcar que haya obtenido durante la corta, durante el transporte, durante la molienda. Toda esa suciedad es atrapada por la savia y se eleva. Entonces nosotros con un pascón, que es como un colador, recogemos toda la suciedad desde la parte de arriba y la ponemos en un lugar aparte. Y esa es la forma en que limpiamos naturalmente. Esto acá es el trapiche. El trapiche es la máquina que prensa la caña de azúcar. You get that? Better, can we do it over here? Esto acá es el trapiche y es la máquina que prensa la caña de azúcar. Ponemos las cañas de aquel lado, las masas van majando la caña, el jugo va a caer y el bagazo, que es la cáscara, va a salir del otro lado. Este es el trapiche que trabaja con un motor eléctrico. Aquí se pueden poner 5, 6, 7 cañas a un mismo tiempo. Las masas van a majar la caña, el jugo va a caer y va a pasar a las pailas, que es donde se va a hacer el cocimiento. El bagazo y es la cáscara. Pueden ver que no hay jugo. Entonces esto lo ponemos en la parte de atrás y dejamos secar por 2 semanas para que esté totalmente seco y lo utilizamos como leña para cocinar el mismo jugo de la caña de azúcar. Entonces, acá obtenemos el jugo de la caña de azúcar y empezamos a cocinar el jugo de la caña de azúcar. Los hornos están por debajo. Recuerden el árbol que les comentaba, es este es el burío, que se mezcla con el jugo de la caña de azúcar cuando está frío
y cuando se empieza a cocinar el vapor, el agua va a empezar a evaporarse y las cachazas, que es la suciedad, se van a atrapar por la sangre. Entonces nosotros con el pascón empezamos a recoger toda la suciedad desde la parte de arriba, que la suciedad está flotando. El cubo va a caer y la suciedad se va a poner. Y esta es la forma en que limpiamos naturalmente. Ya aquí tenemos una hora y media a dos horas de cocimiento de la caña de azúcar. Entonces en este momento vamos a tener como una miel, como un sirope. A esto le llamamos punto. Es la hora en que se ve cuándo está listo para pasar a la canoa y empezar un proceso de enfriamiento. Para ver cuándo esto está listo, recolectamos un poco con la paleta. Lo ponemos en agua fría y vamos a tener como un cristal. Cuando está como un cristal y lo podemos quebrar, esto significa que está listo para ya empezar un proceso de enfriamiento. Entonces, cuando está listo, cuando tenemos una hora y media, dos horas de cocimiento, se pasa a la canoa y en la canoa lo que se va a hacer es que se va a empezar a enfriar. Esto es para que vaya solidificando y antes de que solidifique por completo se van a pasar a los moldes para obtener la figura que queremos. Entonces aquí es simplemente un proceso de enfriamiento. Entonces mi hermano va a hacer ese trabajo. Mientras tanto podemos hacer algo de este lado. Una vez que esté frío en la canoa, se pasa a los moldes para obtener la figura que queremos. Aquí tarda alrededor de unos 10 minutos para que se enfríe, luego se le da vuelta a los moldes y el azúcar sale muy fácilmente. Eso es debido a que los moldes están húmedos con agua para que él salga muy fácil. Esto es lo que en Costa Rica llamamos dulce, que es como un azúcar moreno. Este es el producto final, lo que nosotros llamamos tapa de dulce. La forma en que se vende es una, es tapa de dulce. Dos, se le llama atao. Y cuatro, sería de esta forma, se le llama tamuga. Entonces podemos vender una, dos o cuatro.